Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan por podcast, los que nos ven por YouTube, los que se encuentran con nuestro contenido de valor en Facebook. Soy María Paulina Vázquez, soy la CEO y la cofundadora de Renga Consulting Group y este es otro Renga Talks. Bienvenidos al café de la mañana de los viernes, donde cada semana queremos entregarles a ustedes contenido de valor, información de interés relacionada con el desarrollo empresarial, con el crecimiento de los negocios y con, ¿por qué no?, también con la capacidad que tenemos de construir capacidades en nuestros equipos de trabajo. Entonces, súper bienvenidos a este Renga Talks. Hoy tengo una invitada muy especial, se llama Laura Pinto. Laura es consultora de una compañía que se llama Voz Business Consulting. Ahora les va a contar un poquitico bien quién es Voz, a qué se dedica, un poco más acerca de, digamos, de lo que es ella. Y hoy estamos muy contentos porque, como siempre nos gusta en Renga Talks, tenemos información de interés. Esas oportunidades que muchos estamos buscando como empresarios para poder escalar el negocio, para poder, digamos, potencializar esas capacidades empresariales y que a veces decimos, venga, pero es que no hay nada en lo que nos estén apoyando, es que no hay nada en lo que pueda yo crecer. Y resulta que hay muchas oportunidades, muchas convocatorias que de pronto desconocemos y que están ahí y que lo único que falta es que nosotros participemos activamente de ellas. Entonces, en ese orden de ideas, voy a contarles un poquito de quién es Laura, nuestra invitada. Laura, entonces, es una chica súper pila. Quien la ve ustedes ahí con esa juventud, ella es administradora de empresas. Además, conocidísima porque hizo parte de mis estudiantes de la especialización en gerencia de la innovación, trabaja con nosotros, nos conocimos en la Universidad Javeriana, o sea que sigue estudiando, y en este momento ella, digamos, todo su reel y su trabajo profesional lo ha enfocado en todo el tema de innovación y desarrollo empresarial. Entonces creo que dos temas que conectan mucho con todos los que nos siguen: cómo innovar, cómo desarrollar mi negocio, y en este momento ella está como líder de un proyecto que tienen en Voz, de la mano con Impulsa, que tiene que ver con una convocatoria que ya nos va a contar muy bien de qué se trata, sobre escalamiento creativo. Entonces, nada, pues qué más les voy a contar de Laura. Yo pienso que aquí lo importante y lo que nos interesa a todos es escuchar esa información, todo lo que nos trae Laura para inspirarnos, para encontrar oportunidades y para ver, digamos, dónde podemos, digamos, encontrar ese acompañamiento, esos espacios que muchas veces desde gobierno nos están ofreciendo, pero que de pronto no nos enteramos. Entonces, Laura, primero, bienvenidísima a Renga Talks. Gracias por confiar. Esperamos que no sea la primera vez que vienes, sino que nos acompañes con otros temas de interés desde lo que hacen en Voz Business Consulting, para que podamos agregarle valor a toda esa red empresarial de nuestro país que se conecta a través de este espacio. Entonces, súper bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Paulina. Efectivamente, pues, contarles un poquito de pronto también de quiénes somos nosotros, el trabajo que venimos desarrollando. Nosotros somos una firma de consultoría. Boost Business Consulting lleva operando desde la ciudad de Bogotá ya más de 12 años. Ya en, este año cumplimos 12 años, estamos de cumpleaños ahorita el 10 de abril. ¡Ah! ya vamos a celebrar. ¡Súper! Y pues bueno, venimos trabajando desde todo este tiempo con todo el tema de desarrollo empresarial y particularmente con tres pilares muy importantes que hoy por hoy pues son tendencia, ¿no?, en el sector empresarial y en el desarrollo, y es el tema de la innovación, la transformación digital y toda la línea de fortalecimiento, no solo para las empresas, sino también para emprendedores en sus diferentes fases de desarrollo. Entonces, pues gracias a eso hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos, muchos espacios y actores del sector público y privado, principalmente público, que es quien tiene la carta de oferta para el desarrollo empresarial del país. Y con ello pues hemos logrado entrar a diferentes espacios a nivel nacional, diferentes ciudades, regiones, emprendedores y empresarios de todo lado. Y gracias a ello fue también que nos encontramos con este programa tan bonito que venimos desarrollando el día de hoy, que es Escalamiento Creativo, y el cual lidero desde la Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial. Entonces, este programa, pues, no sé si te voy contando ya de una vez. Claro, sí, de una vez. Cuéntanos acerca de ese programa, porque yo creo que lo que estamos como esperando, que nos cuentes qué es lo que está pasando, ese programa, de dónde surge,
¿A quién está dirigido? Entonces, dale, súper. Listo. Entonces, bueno, este programa está liderado desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tuvo su primera versión el año 2020, finalizando el año 2020. Y pues viene siendo ejecutado y desarrollado desde Impulsa Colombia y desde nuestro equipo de consultoría. En su primera versión, ¿por qué surge este programa? Este programa tuvo su inicio teniendo en cuenta todo lo que veníamos viviendo a partir de la emergencia sanitaria, esta coyuntura que vivió el país y la cual afectó principalmente a estas empresas del sector creativo y cultural, que tenían su encuentro directo con las personas y tuvieron y se vieron obligadas a desplazarse rápidamente a un espacio digital, muchos de ellos de pronto sin muchas habilidades de pronto de desarrollo tecnológico y que les costó muchísimo, muchísimo trabajo volver a adaptarse, volver a conectar con sus públicos. Y entonces este programa surge a partir de esa necesidad de decir tenemos que dinamizar a las industrias creativas y culturales y con una particularidad y es que no era un fortalecimiento, un espacio de intervención uno a uno, sino un espacio en donde... Esperamos estés disfrutando el Reino Talks. No te olvides de ver nuestros demás episodios si son de tu interés y de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como @rengaconsulting y nuestro canal de YouTube Renga Consulting Group. Ahora, regresamos a nuestro programa. Entonces, este programa tenía esta particularidad de que no era uno a uno, sino que habría un espacio de fortalecimiento para agrupaciones conformadas por al menos 10 empresas en su sector, en su cadena, en la línea de cadena de valor del sector de industrias creativas y culturales. Y nos encontramos entonces con agrupaciones que venían en representación de cámaras de comercio de regiones que ya tenían clústeres conformados, otras que de pronto dijeron, oiga, juntémonos y hagamos algo interesante para ver cómo empezamos a reactivarnos económicamente. Y en esta primera versión logramos encontrar a 21 agrupaciones empresariales alrededor del país. Teníamos agrupaciones desde La Guajira, desde Armenia, teníamos Barranquilla, me escapan Yopal, Bucaramanga, teníamos de diferente Oriente Antioqueño, diferentes lugares del país. Que empezaron a agrupar a estas empresas y dijeron vamos a postularnos y un segundo espacio muy especial dentro de la convocatoria no era solo para fortalecer empresas, era para fortalecer agrupaciones y además a través de un espacio de innovación abierta, que era algo de pronto, es un concepto con el que no todo el mundo está tan familiarizado, que tiene que empezar a conocerlo, no todo el mundo está dispuesto a compartir, a desarrollar algo con otro. Era un gran reto nada más juntarlos para que tomaran la decisión de hacer algo conjuntamente. Total. Ahora decirles, nos vamos a juntar, pero nos vamos a juntar con una persona totalmente desconocida que puede venir de cualquier lado y nos va a decir qué tenemos que hacer, nos va a aportar algo. Entonces, era romper como con todas esas barreras que existían para poder construir y finalmente lograr el objetivo de dinamizar. Gracias. A ello, estas 21 agrupaciones nos permitieron generar un impacto en más de 224 empresas que hicieron parte del programa en la primera versión y bueno, lograron generar estos desafíos y estos retos que estuvieron como alineados en temas de mercadeo, articular una oferta conjunta, nuevas estrategias de comercialización, desarrollo de marca, experiencia de usuario, plataformas. Es como regularmente lo que ellos van buscando, crear rutas turísticas conjuntas. Hay particularidades y es que una agrupación tiene actores de diferentes eslabones de la cadena. Entonces era articular una empresa de un hostal con el hotel grande, con pronto el que hace el tema de transporte, la agencia turística, y encontrar un punto afín. Entonces, gracias a ello tuvimos desafíos muy, muy interesantes, de gran impacto. De pronto no todos logran o continúan finalizando el proceso porque es difícil. Sí. Pero varios ahorita están repitiendo la segunda versión, que es en donde nos encontramos ahorita. Gracias a que fue un éxito esa primera, se extendió a este segundo momento. Ahorita tenemos 13 agrupaciones del sector creativo y cultural.
con más de 145 empresas que nos están acompañando y que están articuladas dentro de estas tres agrupaciones. Una gran representación que tenemos desde Nariño, con 5 agrupaciones postuladas. Nos visitó nuevamente Armenia, tenemos nuevamente a La Guajira con una agrupación del Carnaval de Río Hacha, Cámara de Comercio de Fusagasugá, de Sogamoso, tenemos a Valledupar con también una agrupación que está enfocada como en todo el tema vallenato, artesanías, tenemos mejor dicho por todo el país. Y bueno, cambió un poquito de pronto la línea de desarrollo. El año pasado teníamos medios de comunicación, o medios, Compensar, CAPAM, cajas de compensación familiar. Este año ya nos fuimos un poquito más hacia el turismo, todo lo que tiene que ver con las artesanías. Tenemos por acá Artesanías de Colombia, que impulsa a muchos artesanos alrededor del país a través de su espacio de plataforma. Las cámaras de comercio que siempre están acá presentes, que nos están acompañando en el espacio. Y bueno, estamos atados a ese desafío. Si de pronto alguno se me escapa, la idea es de pronto contarles ahorita también cómo nos podemos acercar para poder postular. Y en este ejercicio también tenemos un partner aliado que es muy importante en todo este tema de innovación abierta, que es Social Lab. Entonces, Social Lab nos está acompañando con su comunidad de creativos, más de 800.000 creativos registrados. Ellos nos prestan este espacio de visibilización de los retos que han formulado nuestros empresarios y que hoy se encuentran tocando la puerta a creativos alrededor del país, no solamente a través de Social Lab, porque yo puedo postular si soy un creativo independiente, diseñador, una persona que está desarrollando su profesión, estudiante, me encuentro vinculado a algún semillero, puedo postular. Y ya les cuento un poquito cómo va el tema de los retos, pero está abierto para que todos podamos participar y podamos aportar ideas en ese espacio. Entonces, no sé cómo está ahí. Pues hasta ahí va súper. Creo que hay una cosa que a mí me gustaría, digamos, resaltar de lo que nos has contado hasta ahora. Primero, como contarle a los que nos están escuchando, que no está mal aplicar a un programa como esto y de pronto sentir que no era el momento, porque es que hay que mover muchas cosas en la cabeza para uno poder jugar en este tipo de, digamos, de escenarios. Y qué bonito lo que tú nos cuentas de se vale repetir. O sea, no llegué como consciente a la primera vez que me inscribí y no fui capaz de como de meterme en el engranaje y sacarle todo el partido a la convocatoria y al espacio. Pero llegué la segunda y pedí otra vez turno y ahora sí ya sé qué es lo que tengo que hacer y me voy a dejar acompañar y voy a fluir con el proceso. Entonces, qué chévere eso, porque yo también creo que no solamente pasa en esta convocatoria, en este programa de escalamiento creativo, sino que también pasa en muchos programas que a veces entramos como empresarios, nos sentimos abrumados por mucha información, por muchas cosas que nos están retando muy rápido y sentimos que me quiero ir y salen corriendo de los programas a veces asustados o un poquito, digamos, angustiados de no voy a ser capaz con todo esto y me voy. Entonces también entender que la deserción es algo que está implícito en estos programas, pero qué chévere que a pesar de que desertaron, volvieron. O sea, alguna parte de ellos dijo, no, venga, pues para la segunda ya voy más armado y no me cogen fuera de base y sí, ya sé que me estoy metiendo. Aunque acá no es que hayan de pronto desertado, sino que abordaron en la primera corte fue la primera parte de su desafío, como que alcanzaron a darle alcance hasta cierto punto. Y aquí llegaron a escalar. Ah, no, ya se volvieron. Entonces, fue clientes, pero clientes ya como VIP, o sea, ya son de fidelización, o sea, esta vaina funciona. El repetitis, porque esto lo necesito para crecer. Entonces ese fue como el alcance que dieron varios, super. Dijeron, bueno, acá llegamos aquí y queremos escalarlo en la segunda, nuestro desafío va a ser para escalar en la segunda. O sea, entonces como ir a un segundo nivel y no hacerlo solos, qué sí. Chévere. Ah, así no, esto es una versión es. Mucho más mejorada, o sea, hay casos en los que hemos visto que se van y vuelven pues como con más conciencia, pero aquí es, lo hice, no, el tiempo no me daba para hacer todo lo que tenía que hacer y vuelvo para la segunda parte o la tercera o la cuarta y puedo seguir trabajando ahí, súper, no, esto está súper interesante. Entonces, en este momento, entonces, aparte de todo, ellos, o sea, el acompañamiento más importante en la convocatoria, en esa parte como de alistamiento, tiene que ver como acompañarlos a identificar el reto, el desafío que ellos pueden... que esa es, digamos, a veces la pregunta es que tengo muchas cosas que quiero resolver o por donde yo me quiero meter,
pero no puedo hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ustedes en esa parte es como, venga, lo acompañamos para que escojamos el que tiene mejor perfil, el que le puede dar más impacto, el que realmente lo puede llevar a donde quiere llegar, ¿cierto? Así es. Y ahora, entonces, ya todos tienen su reto en este momento y ahora entonces lo que están es aprendiendo a trabajar con otros para buscarle soluciones al reto, si te entiendo bien. Es correcto. Tenemos Perfecto. Tres fases con ellos. Esa primera, okay, efectivamente fue identificación de retos. Muy bien. Nos sentamos con ellos 10 horas, obviamente pues distribuidas, pero en todas teníamos un objetivo. Hagamos un ejercicio de divergencia para las problemáticas, como decías, en común. Sí. Todos se acababan, algunos de unir, otros sí se conocían, entonces tocaba aterrizar esas expectativas porque a veces llegan y, pero yo quiero para mí solo, y esto no es para mí solo, es para todos. Entonces era aterrizar esas expectativas. Hicimos como una exploración también de, bueno, cómo se visualizan ustedes como un modelo de negocio, como agrupación, un mapeo general en donde estaban las principales falencias asociadas a esas problemáticas. Buscamos también como ese refinamiento de oportunidades a partir de esas problemáticas, qué podemos hacer, qué se nos ocurre que podemos hacer o qué nos gustaría. Okay. Y empezamos también a priorizar a partir de la capacidad que tiene cada agrupación, económica, técnica, humana, de infraestructura. Hay retos que de pronto son muy grandes, de repente muy ambiciosos, y en el momento es muy complejo materializarlos. Sin embargo, nosotros no les decimos, deséchenlo, no, contemplémoslo para un segundo momento, trabajemos para que esta primera parte nos permita hacer la segunda. Entonces se hacía también una evaluación de convergencia, y empezábamos a hacer esa evaluación desde costo, capacidad, todo lo que pudiese implicar su materialización, porque a veces la gente dice, yo quiero una estrategia comercial, piensa que ya es estrategia comercial y está hecho, pero esto requiere una inversión de dinero extra, de, no sé, generar una nueva imagen, de pagar pautas, de repente invertir en un tema para este acercamiento directo con el cliente o indirecto. Y ya es allí en donde toca aterrizar. Bueno, ¿tenemos o no tenemos los recursos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde va nuestro solucionador en caso de que también es algo que es importante plantear? Yo estoy buscando a alguien que se conecte conmigo, pero tengo que darle un alcance a ese acompañamiento que él va a dar. ¿Me va a dar solo la idea? ¿Me va a acompañar en el proceso? ¿Y qué implica que me acompañe en el proceso? Entonces, bueno, esa fue esa primera parte. Esa fase se llama co-crea. Estamos co-creando con nuestras empresas y identificando retos. La segunda es Conecta, que es lo que estamos haciendo actualmente. Abrimos el espacio de plataforma con nuestro partner Social Lab, subimos los 13 retos a plataforma. Lo que finaliza de la fase anterior es como una pregunta, está enfocada a ese reto, una descripción de ese reto y un video donde yo le cuento a mi potencial solucionador o a quien ve qué es lo que necesito. Y esto queda colgado en esa plataforma de Social Lab, en donde puedo ingresar y conocer los 13 retos del programa. De pronto ahorita, si podemos, vemos allí una transmisión del video de cómo se hace. Super. Y allí postulamos nuestros retos. Esta convocatoria está abierta por un mes. Durante ese mes, la gente puede entrar, consultar, puede postular su propuesta. Algo bonito que tiene esta plataforma es que yo puedo iniciar hoy y de pronto no alcancé a terminarla, pero puedo entrar a editarla y no se cierra como tal el ciclo, tengo tiempo para hacerlo. Nosotros estamos acompañando también al solucionador. Si de pronto tu registro quedó incompleto, te llamamos, ven cómo vas, mira, tu propuesta es importante, en qué te ayudamos, y también le hacemos como ese push para que no se queden ahí por el camino, sino que culminen el proceso de postular. Y los empresarios pueden estar atentos en la plataforma también a quienes han postulado sus propuestas. Uh-huh. Esta fase de que es solo la convocatoria, pero no, los empresarios ahorita también se están formando en temas de desarrollo empresarial. Entonces hemos tenido un enfoque este año muy, muy fuerte en temas de transformación digital a raíz de todo lo que vivimos el año pasado. En esa exploración ellos nos decían, nos interesa ser digitales, pero no sabemos cómo. Entonces este año enfocamos mucho la formación a eso, a herramientas, ser digital, no es solamente las redes, que ellos también puedan mejorar un proceso interno, que puedan automatizar. Entonces, todo eso lo empezamos a reforzar muchísimo más este año y ahorita están en ese proceso de formación. Están ahí capacitándose, pero fuerte. Mientras que el reto está caminando con...
Con, digamos, con los solucionadores que se abre la convocatoria. ¿Y la tercera fase, Laura, cuál es? ¿Con qué termina este programa? Transforma. Esta se llama Transforma, la última, y está enfocada en la materialización de esa solución. Entonces, son 5 meses en donde nosotros nos sentamos con el solucionador y con la empresa y empezamos a hacer realidad esa solución que han propuesto. Le damos el alcance. Ahorita pues finaliza la convocatoria, hacemos la evaluación de las propuestas recibidas, publicamos a los ganadores, llega un punto de negociación que yo me gano la convocatoria, pero tengo que negociar tiempos y cosas con nuestra empresa, las agrupaciones pues tienen que llegar a unos puntos de acuerdo con el solucionador, se firma un acuerdo. Básicamente el acuerdo es como de cumplimiento del plan de trabajo, obviamente pues yo te voy a dar reconocimiento sobre el trabajo que vamos a hacer, te voy a publicar. Llegan ellos acuerdos allá también de promoción de lo que postularon los solucionadores y demás. Y por último, arrancamos ese proceso de materialización. Ese proceso de materialización es bien bonito porque es como técnicamente es donde levantamos información para realizar ese reto. Entonces, nos levantamos los insights, nos sentamos con ellos, los escuchamos, qué tenemos que hacer, generamos un plan de trabajo y empezamos un espacio donde podamos generar un prototipo y dejar luego en piloto, luego de iteraciones y validar que funcionó, dejamos en piloto la propuesta. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que al final del proceso los empleados ojalá hayan podido generar intenciones comerciales o ventas en el espacio para validar que sirvió, funcionó. Es un indicador para nosotros importante en ese proceso y que tengan esa experiencia de poder ver que ese reto efectivamente se aterrizó y se materializó y tiene una proyección a futuro, porque no se queda acá, sino la idea es que siga, que queden ellos con su plan de trabajo con el que se viene y que lo puedan seguir desarrollando. Entonces esa es como la fase final. Y ven, te pregunto, en esta en la que estamos ahora, para quienes nos escuchan y quieran, digamos, hacer parte de esa fase, como sumarse a esa plataforma de trabajo colaborativo y, digamos, de aportar, ¿estos solucionadores hasta cuándo pueden aplicar con sus ideas, con sus propuestas, a los retos que están publicados en la plataforma de Social Lab? Tienen plazo de postular hasta el 20 de abril. A la medianoche, 11:59. Entonces pueden postular. El registro es muy sencillo, uno se puede registrar con sus datos personales o vincularlo a Facebook o alguna cuenta de Gmail. Okay. Y diligenciar un formulario. ¿Qué pedimos nosotros regularmente? Que nos cuenten un poquito si han tenido pronto experiencias asociadas a ese tipo de solución, si ha tenido alguna de pronto que pueda subir algún soporte, alguna foto, alguna evidencia que nos muestre que efectivamente han podido aportar en este tipo de retos o sectores. Diligenciar un poco como en qué consiste la iniciativa, grabar un pequeño video, porque una imagen y escucharlos de pronto vale más que solo escribir, porque abre más espacios de entendimiento. Un pequeño clip para que lo puedan poner allí y contar de pronto en el periodo de tiempo cuánto tarda esa ejecución. Hay algunas propuestas que tardan un año, por ejemplo, ya eso se sale un poco de nuestro alcance. Claro. La iniciativa es muy buena, porque hay algunas que uno dice que es muy bueno. Lo que hacemos es seccionarlo para las etapas de desarrollo. Entonces, esta primera etapa de desarrollo, el solucionador no termina acá, sino que va a tener una relación de largo aliento con estas agrupaciones, estas empresas. Sigue contratado con ellos, sigue ya bajo otro tipo de relación fuera del programa, pero le dan continuidad. Sin embargo, nosotros buscamos que sea algo ágil y que puedan validar rápidamente y que permita la escalabilidad, que es lo que nos interesa bastante. Pero entonces, ese es el registro. Cuéntanos más o menos cómo sería el proceso, qué necesitas, ¿no? Necesito que tengan equipos, que me pasen información, que el equipo esté disponible para reuniones una vez a la semana, 2 veces a la semana, cómo empezar a gestionar esas cositas que necesitamos de la agrupación por parte del solucionador, eso queda en ese registro. Súper. Y ven, te pregunto ahí, este solucionador que entra a la plataforma de Social Lab, él, digamos, ¿cuál es su motivación o cuál es su, digamos, qué se lleva a él? ¿Cuál es su gana-gana ahí? Además de, digamos, de participar, de proponer, de, digamos, de aportar a la solución del reto, ¿cómo está esa parte que de pronto creo que es la que
nos cuesta mucho cuando tenemos que pensar en innovación abierta y es, yo tengo las capacidades que el otro no tiene, pero no sé yo qué me llevo ahí. Y el otro dice, ¿y este qué me va a pedir? Entonces, ¿eso cómo lo tienen ustedes ahí resuelto, esa disyuntiva? Listo. No, pues cada red tiene un incentivo, tiene una contraprestación. Ah, okay. Además que al solucionador nosotros le certificamos, por supuesto, su trabajo en el espacio. La empresa, la agrupación, quien le genera un certificado, tiene la apertura y un enlace para trabajar, no con una empresa, con 10. Después de eso, la idea es generar esos relacionamientos de largo aliento. Sí. Entonces, empiezo a generar ya una relación con al menos 10 empresas en donde yo voy a ser un proveedor para ellos también. Como te digo, cada reto tiene un incentivo diferente. Tenemos incentivos que van desde, venga, vamos a tener un fan trip acá, yo le doy los gastos pagos, usted viene, toma el recorrido, disfruta, comida, no sé qué. Tenemos incentivos también en dinero, que va dinero y el fan trip, por ejemplo, hay mezclas así. Entonces te dicen, bueno, yo te voy a contratar y hay incentivos que van como de 2 millones de pesos, no recuerdo ahorita el tope hasta qué va, pero están también como anclados a dinero honorarios que estarían ellos percibiendo durante esos espacios que estén apoyando la iniciativa. Muchos son, por ejemplo, con cámaras, la cámara también empieza como a ver, ay, bueno, acá tenemos potenciales proveedores, quieren darle especial énfasis en las cámaras, por ejemplo, a talentos dentro de la región, porque obviamente ellos apoyan su tejido empresarial y su tejido emprendedor. Claro. Entonces, esa es una oportunidad grande porque yo estoy en mi región y quedo anclado ya a espacios de oportunidad dentro de la cámara, por ejemplo. Tenemos bonos de descuento. Tenemos de todo. De todo. Tour gastronómico. O sea, en lo que yo, o sea, no salgo con las manos vacías como solucionador. No, yo pienso que esa es como la parte importante que le digamos a los solucionadores. O sea, no se guarde su experiencia, no se guarde su conocimiento, que si usted es experto en esa área, tiene el perfil, tiene las capacidades, la trayectoria y le puede agregar valor a este grupo de 10 empresas con su reto, pues usted también, digo yo, pues no sé, Laura, tú me corriges, además de que puedo recibir y aprender con ellos porque los acompaño, pues también puedo estar construyendo lo que tú decías ahora, esa palabra clave, me puedo convertir en su proveedor de servicios. Si queremos seguir, podemos seguir trabajando juntos, puedo tener un posible cliente, puedo armar un negocio en conjunto, o sea, pues las posibilidades se vuelven bastante amplias en un tema de no salir con las manos vacías. Así es, por ejemplo, el año pasado solucionadores que postularon, que generaron una relación con agrupación, se conectaron, y este año se postularon y ya no son solucionador y agrupación, sino que son amigos. Entonces estos solucionadores se vincularon a la agrupación y encontraron ahí un espacio de desarrollo, otros están trabajando ahorita conjuntamente, quedaron así súper amigos para desarrollar procesos. Entonces creo que más allá de pronto de lo que uno recibe en un incentivo que se canjea rápidamente, claro, disfruté, obviamente la plata me sirve, pero me queda un relacionamiento que un activo para mí que es de mayor valor, que es un relacionamiento comercial a largo plazo, un servicio, un espacio de proveeduría, un enlace, un partner aliado para trabajar en cosas en donde podemos crecer conjuntamente. Quedo conectado con Impulsa, quedo conectado con Boost, quedo conectado con la agrupación en la región particular y con todos los espacios de desarrollo. Eso es lo que necesitamos. Súper, me encanta. Mira, aquí entonces yo ya hice la tarea para los que nos ven en video, los que nos escuchan por el podcast, les contamos, lo buscan como Social Lab Colombia, porque hay varios Social Lab también a nivel de Centroamérica. Entonces buscamos Social Lab Colombia y buscamos convocatorias. Aquí en las convocatorias aparece efectivamente, hay muchas convocatorias porque pues ese es el digamos la naturaleza de Social Lab, abrirse para que muchos participen en diferentes retos, y aquí aparece la que está activa, que es la que nos convoca el día de hoy, que es Escalamiento Creativo en su segunda versión, y van a encontrar también ustedes aquí el tema del registro, para ustedes registrarse en la plataforma y entrar para que puedan tener su perfil. Y le daríamos aquí clic, ¿cierto, Laura? A este escalamiento, sí. Démosle clic y le vamos contando a los que nos escuchan y a los que nos ven por nos van siguiendo. Esto es lo que se van a encontrar ustedes. Aquí está la empresa que es Boost Business Consulting, que es la que representa a Laura aquí en esta conversación de este Rengatox del día de hoy. Y
Aquí está toda, digamos, aquí está el video que les cuenta cómo, digamos, hace pues como una presentación mucho más audiovisual de lo que es la convocatoria. Y aquí ya les contaron, ya saben, no se van con las manos vacías, por favor, si usted sabe del tema, si usted siente que puede aportar, que puede agregar valor, es un gana-gana. Es decir, aprender a trabajar con el otro, generar red de valor, networking de valor, creo que es un tema que a veces pensamos que nos vamos a resolver todos solitos y resulta que hay que trabajar con los demás, hay que apoyarse con los otros y lo que yo tengo al otro le sirve y lo que él tiene me sirve a mí. Entonces creo que aquí está como todo lo que nos está planteando, aquí están los 13 retos que nos hablaba ahora Laura, súper. Entonces uno mira qué reto conecta, ¿sí o no, Laura? Es como la idea. Sí, ahí tiene un resumen así como un abrebocas y yo entro y miro, simplemente pico el reto de mi interés y él me va a direccionar a un espacio de carpeta en donde encuentro el video del reto. Nuestros empresarios hicieron un video bonito explicando sus retos y un PDF que nos muestra la ficha de reto. Entonces aquí está, por ejemplo, el Entonces, caso aquí de Samaniego, está el video y está el reto número 9 con la ficha de PDF. Súper, entonces miren, no es complicado. Aquí ya les mostramos que se entra muy fácil, que se muere. Y aquí nos está diciendo escoger el reto, ubicar la carpeta como ustedes vieron que pudimos abrir la del reto número 9 y enviar la propuesta a la plataforma y ahí sí nos pegamos al reto. Y aquí están los diferentes incentivos, los premios. Entonces, mire, esto es una forma de agregar valor, de conectar con esto y de pronto hasta en otras condiciones hasta también usted puede aprender y sacar cosas a favor de lo que usted sabe hacer como desde su área, desde su experiencia. Bueno, aquí pues básicamente está todo, también les dan ustedes certificados, van a revisar que tengan la experiencia, que de verdad, pues no solamente sea un tema de intención, sino también de capacidades, porque pues a veces uno dice, yo quisiera aportar, pero pues de pronto no tienes todavía el perfil o las competencias o las habilidades. Aquí pueden participar empresas que cualquiera de sus empleados dice yo encuentro o una empresa de consultoría que quiera estar aquí y decir, vea, yo no, esa es una forma en la que yo me quiero vincular con el reto, ¿cierto, Laura? O sea, nos va a... claro, de pronto me estoy iniciando en el mundo de la consultoría y quiero experiencia porque a mí me sirve para poder participar y vincularme al ecosistema. Pueden postular estudiantes, tienen que ser mayores de edad. Hay retos particulares que dicen, me interesa conectar con un estudiante, con un semillero. El año pasado tuvimos chicos que estaban en la universidad haciendo en proceso de su especialización o maestría. Postularon y esto les servía de pronto como una práctica, entonces generaron ese enlace para su práctica de desarrollo de productos. Y bueno, o sea, acá las posibilidades son infinitas, son de sentarse y hablar. Uno habla, pregunta qué se puede hacer y uno pone el alcance de hasta dónde quiere llegar. Súper. Entonces, y también tienen pues su línea directa de WhatsApp por si de pronto las personas que nos están escuchando o que no nos están viendo dice, vea, yo quiero preguntar algo específico de tal reto para mirar si sí me apunto o no me apunto. Ahí los van a atender y de todas formas ahorita Laura también nos deja sus datos de contacto al final. Entonces ya saben cómo llegar, ya saben dónde está Social Lab. Entran a la página y en la pestaña de convocatorias van a encontrar entonces, y está de primerita, que de las que está más reciente, tenemos Escalamiento Creativo 2022. ¿Listo? Entonces, ese es Social Lab Colombia. Tenemos Social Lab en varios países. Entonces, por favor, que tengan presente, búsquelo en Social Lab Colombia. Creo que ahí quedan muy bien entrenados todos. Ya encontramos dónde está la convocatoria, cómo cliquear, cómo hacer parte. Entonces, creo que la invitación es a entender ese concepto de innovación abierta. Yo creo que a veces nos da susto. No, nos encanta que nos den ideas, pero el tema es que también nos Sí. cuesta dar la información porque pensamos que el otro, si le damos mucha información, va y nos monta competencia. Eso no va a pasar. O sea, cuando aquí entran en este tipo de retos y de convocatorias, y Laura nos puede aclarar eso mucho más. Aquí hay un tema también de ciertos acuerdos que se hacen, de ciertas reglas del juego que hay y que se protegen estos tipos de espacios para que no haya, digamos, usos malintencionados o usos, digamos, ventajosos de la relación
y que no se convierta en un tema que en lugar de que a mí me ayudaron, salieron a montarme competencia. Entonces, qué chévere, Laura, que les cuentes un poquito que esas son como algunas sensaciones o temores que le da a la gente, venga, y yo le aporto y entonces, ¿qué pasa? O yo me meto en esto y me empiezan a aportar y de pronto me roban la idea, que esa es como la frase que todo el mundo habla. Sí. ¿Cómo ustedes gestionan eso y qué pasa? ¿Qué han aprendido en estas experiencias frente a esos temores y a esos riesgos? Bueno, el año pasado tuvimos varias personas, empresas particularmente, que decían dentro de las mismas agrupaciones, me preocupa brindarme información. Teníamos un caso, pues yo lo cuento abiertamente porque pues este es un programa público, estaba a Somedios, ellos son los medios de comunicación y a ellos les costaba mucho trabajo de pronto construir porque son competencia. Pues tengo Caracol, tengo RCN, tengo todas las marcas allí. Y tocaba generar, por ejemplo, ahí era la construcción de un sistema de captura de información unificado, pero para eso necesitábamos conocer cómo manejaban la información. Ay, eso ay, entra ay. Ya a un tema de datos sensibles, era complejo. Claro. Pero pues fue empezar a ver nuevas formas. Listo, no vamos a ver, pero diseñemos una nueva forma de captura. ¿Qué nos interesa a nosotros recoger de esa información? ¿Cómo tenemos un espacio en donde podamos aprovechar ese espacio todos, esa línea de pronto de desarrollo todos, sin necesidad de que yo entre de pronto a ver cosas que son sensibles y que ya me tocas con un abogado? Por ejemplo, para los desarrollos nos pasaban ese tipo de cositas. O bueno, otros que decían, yo le muestro todo mi know-how a este solucionador y quién me dice que él no me quita las cosas. Nosotros tenemos todo blindado con acuerdos que obviamente respetan todo el tema de propiedad intelectual, de desarrollo que tiene la empresa, que blinda no solo al pasador, porque yo pongo la solución, de pronto el empresario la ve, pero no selecciona mi idea y qué tal la fusile y la desarrolle. Pero no pasa, nosotros tenemos un control con eso, los acompañamos mucho, y más que de pronto entrar predispuesto con un ambiente de desconfianza, nosotros hemos notado bastante que en los espacios de innovación abierta no suele suceder eso. O sea, la gente viene con una intención muy de construir. Y digamos que llegó en algún punto alguna vez, pero no en espacio de innovación, algo pasó. Alguien llegó, tomó una experiencia y salió a replicarlo. Emprendedores eran, no, se llevaron la idea. Y yo le dije, fresco, que usted sabe, usted es el que ha venido trabajando. Yo les digo que eso es como el bambú, que por debajo está la tierrita y por debajo empiezan a desarrollar primero esas raíces que son fuertes y que nadie puede destruir. Y ya después sale el bambú a crecer todo lo que quiera de ahí para arriba y la gente no conoce ese proceso. La gente cree que eso es solo salir y montar y ya. Entonces a veces salen, montan ya y fracasan, toman la idea que no es de ellos y es porque no han ido y no han surtido ese proceso de tengo que regar mi matica, tengo que hacer raíces, tengo que entender cómo consolidarla y sostenerla. No es tan fácil que a uno le puedan replicar algo y hacerlo de la misma forma en que nosotros lo hacemos. Y ya hablando pues de propiedad de desarrollos y demás, nosotros lo blindamos también con un acompañamiento ya de propiedad intelectual. Bueno, tú postulaste, no la seleccionaste, esta idea no se va a utilizar. No tomamos cosas de las ideas que de pronto no quedan, eso queda allí. Nosotros no, es por el respeto y lo que está dentro del acuerdo y desde los términos de postulación en la convocatoria. Y en materialización hay unos alcances que yo puedo negociar con la empresa. Yo quiero que el reconocimiento de que yo aporte esta solución dentro del ejercicio y eso se acuerda con la agrupación. Entonces la agrupación dice, sí, yo te voy a reconocer unos derechos porque me acompañaste, le vamos a poner aquí, tu foto va a aparecer, lo vamos a certificar. Hay otros que pues son como un producto lo que se entrega, entonces más allá de una certificación, pues no hace falta tanto que se reconozca el nombre como tal, pero sí llegamos a unos acuerdos que quedan plasmados dentro de ese documento y que se respetan en todas partes. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente así más allá, porque son productos muy, no implican un desarrollo de pronto industrial o algún tema de patentes o cosas así muy complejas, pero sí hay un reconocimiento de elementos dependiendo del tipo de solución y se acuerdan previamente que han pues, postulado en un acuerdo de servicio con las partes. Súper. Bueno, yo creo que ahí ya resolvimos. Creo que la invitación es a que se postulen, ya saben dónde está la convocatoria. Igual en las redes sociales van a encontrar que nos vamos a
a conectar con Bus para que puedan conectarse con Laura. Pero Laura, si tú quieres dejar algunos datos de contacto por si hay personas que escuchan este podcast o que van a ver este video y quieran, venga, yo quiero hablar con Laura y que Laura me explique y que yo sepa realmente si esto es para mí o porque me interesa ser solucionador o quiero saber cómo puedo estar para la siguiente, para la siguiente versión de escalamiento creativo del año entrante si la abren, entonces cómo puedo ir haciendo fila y cómo me puedo preparar. Entonces, Laura, compártenos, cuéntanos cómo te podemos encontrar y dónde te encontramos. Listo. Ustedes nos pueden encontrar en redes sociales como Boost. Yo igual se los dejo escrito para que lo pongamos también, pero B-O-O-S-T, Boost B Consulting, en todas las redes, en Facebook, en Instagram, nos encuentran así, en LinkedIn también nos encuentran como Boost B Consulting. Allí publicamos absolutamente toda la información. Si necesitan un dato de contacto, también me pueden llamar. Yo estoy atendiendo todo el tema de acompañamiento en lo que necesiten, registro, dudas, inquietudes. El teléfono es 301-315-1197. Este es el teléfono que estamos manejando pues, para que me contacten cualquier cosa. O a través de correo, también estamos manejando un correo que es creativo, boost, gmail.com, que este está diseñado exclusivamente para el programa y allí también nos pueden escribir o por las redes, nosotros respondemos inmediatamente. También, listo, yo creo que quedamos muy entusiasmados, qué rico que esas cosas estén pasando, creo que esta es una iniciativa que invita a romper paradigmas, a cambiar modelos mentales, pensar en trabajar con el otro, para el otro, eso es una cosa que creo que realmente cuesta, a veces les cuesta a esos modelos tradicionales empresariales y creo que vamos a aprender muchísimo de este tipo de espacios y qué bueno que son espacios acompañados, o sea, no lo vamos a hacer solos, hay todo un equipo de trabajo de expertos acompañando, canalizando esas capacidades, esos retos, digamos, toda esa experiencia y ese conocimiento también de los solucionadores. Entonces, nada, creo que la principal invitación de este Rengatox hoy es haga parte, súmese al equipo de solucionadores, dése la oportunidad de sumar desde lo que usted sabe y de verdad que ahí es donde uno empieza a construir país, cuando uno es capaz de decir, vea, yo sé muchas cosas y qué pesar eso guardado en un cajón. O a mí se me ocurre que yo lo haría de esta manera. Entonces, construir país es también poner nuestras capacidades, nuestro conocimiento, nuestra experiencia al servicio del desarrollo de los sectores, en este caso, de todo lo que podemos hacer por ese sector, que es un sector que de verdad sí se ha visto muy retado y que pues a veces cuando las situaciones son más críticas, pues salen hasta cosas muy poderosas, por cierto. Creo que eso es lo que le está pasando a este sector porque se tuvo que desacomodar. Y se está reacomodando con toda, sacándola del estadio. Entonces, no, Laura, de verdad que gracias a ti por acompañarnos en este Rengatox de hoy. Gracias a Bus Business Consulting por confiar en este espacio de, digamos, de visibilidad y de compartir en comunidad con la comunidad de los Rengatox. Y no, pues muchos éxitos y esperamos que podamos volvernos a ver y nos cuenten cómo les fue con esa convocatoria y siempre aquí un espacio y una ventana abierta para lo que quieran contarle a los empresarios, a los emprendedores, a las personas en términos de innovación y desarrollo empresarial, que es el trabajo que ustedes hacen hace más de 12 años y que hay que celebrar entonces ese aniversario en este mes de abril. Entonces, muchísimas un abrazo, gracias, grandes. No se les olvide a todos buscarnos en Spotify, en nuestro canal de Rengatox que estamos inaugurando este año. Este es nuestros primeros episodios de podcast. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que cada viernes les llegue la notificación de los estrenos que tenemos al aire y se tomen un buen café a las 8 de la mañana que se estrena siempre el contenido. Y también nos pueden seguir por Facebook, por donde más les guste, como Renga Consulting nos encuentran en Facebook, en Instagram y Renga Consulting Group en LinkedIn. ¿Listo? Entonces, un muy buen fin de semana para todos y que tengan un excelente día. Gracias.